Desde el estudio 1 de tu casa, Televen, inicia el programa número 1 de la farándula venezolana. En 3, 2, 1... La bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Comenzó la bomba, la bomba, la bomba. Con las mejores energías, las mejores vibras, con alegría, con entusiasmo para darnos con fuerza, sin miedo alguno, por supuesto, y lo más importante de todo, sin ocultar nada. Así que debemos arrancar como se debe nuestro La Calaca correspondiente de este jueves 28 de abril. Muchachos, buenos días. Buenos días, mi gente. Buenos días, alegría. Buenos días, mis chicas bomba, ¿vale? Qué sabroso compartir otra mañana más con todos ustedes y más cuando falta apenas un día para el fin de semana. Ay, Dios mío, descansito, playita, rumbita. Depende del plan que ustedes tengan, pero un fin de semana siempre cae bien. Como siempre, tenemos un menú chismográfico de primera y yo le voy a empezar a decir de qué es lo que vamos a hablar hoy. Miren, tenemos desde la distancia, vía Skype, vamos a conversar con la gran bailadora venezolana Xiudy Garrido, quien nos va a contar todos los detalles de este concierto que va a estar ofreciendo casi 10 años después de no visitar nuestro país. Eso justamente te iba a comentar. 10 años después ella viene nuevamente a Venezuela, se va a presentar para todo ese público que tanto la estaba esperando. Pero feliz jueves otra vez, mi querida Venezuela. Además también tendremos un toque musical, muchachos, esto no se queda así, porque estará a cargo del cantante y compositor zuliano Roberto González, quien llega a nuestro estudio para contarnos todos los detalles de sus proyectos musicales y también sobre ese show que estará presentando aquí en Venezuela. Así que usted que nos está viendo, no se puede, por favor, perder el programa de hoy. Además de estos chismecitos, hay chismecitos también de redes, pero esas redes, ay no, esas redes están calientes. Vamos a ver allí, chisme de redes cortos, precisos y concisos, por favor. Por supuesto, mira, además, como dirían por allí, chisme de redes buenos, bonitos y baratos, pero en este caso, señores, son cortos, precisos y concisos, gusta, como a ustedes tanto les gusta. Yo, por supuesto, ya aprovecho de una vez sin perder el tiempo. Les recuerdo que ustedes, además de disfrutar de estos chismecitos de redes, también pueden escanear nuestro código QR para que disfruten de un contenido totalmente especial y exclusivo para ustedes. Por otro lado, ustedes allá en casita, yo sé que se están preguntando esto. ¿Dónde estará la dulce de este programa, Adriana Peña? Y es que, bueno, nuestra poderosa no podrá acompañarnos el día de hoy por compromisos profesionales, pero igual usted va y le deja su respectivo mensajito positivo, por favor. Y además también, como siempre les recuerdo, nuestras cuentas, arroba la bomba, piso Televen, arroba Televen TV, para que ustedes además agreguen allí en su teléfono. Anoten. ¿Ustedes ya siguieron, muchachos? No, ayer. Ok, ayer yo voy con esto para los que no han seguido de vuelta, es lo único. Ay, por favor, o sea, no hice seguir también. Ay, Dios mío, bueno, no importa. Miren, arroba alta esfera Televen, donde ustedes además también van a poder disfrutar de esta cuenta corporativa y también de contenido adicional y totalmente exclusivo para ustedes. Pero yo continúo porque la lista es larga y ahora toca la etiqueta del día de hoy, que es... La voy a empezar a usar ya. La bomba del día, señores. Aquí está, para que ustedes estén bien pendientes de todo el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy. Y por supuesto, nuestras cuentas personales. Comienzo con la Barbie literal. Barbie literal. Hoy es Barbie literal de este programa, @andreina.castro. Hoy se hay vuelta, Andreina, hoy se hay vuelta. Sí hay vuelta. Hoy se hay vuelta. ¡Ay, qué sabroso! Yo, por supuesto, voy a seguir las redes de nuestra poderosa Morena Iluminada, porque estoy segura que nuestro equipo y nuestro director tiene por allí el bailecito de arroba soy Adriana Peña. Voy con el caballero, el chico éxito de Venezuela, arroba Adrián Lárate. Qué buena compañera es Andreina, que me dice, Adrián, la vuelta para la derecha. Muy bien, está bien. Yo me he sincronizado en pantalla. Es que me da mucho risa porque en pantalla todos y que la media vuelta, y hay Gil y yo para acá. En casa, mi gente, cada vez que les toque dar una vuelta, recuerden. A la derecha. A la derecha, claro, primero la derecha, y si hay otra vuelta, seguidamente es hacia la izquierda. Es hacia la izquierda, ya. Profesora, por lo aprendí, favor. Lo aprendí. Muchas gracias. Miren, por supuesto, me toca a mí presentar a la chica Todo Que Ver de Venezuela, a la TikToker, miren, más bella de este país, arroba Aigil. Estoy impresionado con los acróbatas que son nuestros camarógrafos para dar esa vuelta. Mira, conmigo. Bajaron la cámara, casi que patinaron. Un aplauso para ellos. Chicos, buen trabajo, vale, cámara 2. Muy bien. Logró capturar un ángulo tuyo. ¿Ese es Encías o David? No, ese es... No, mira, David, mira, ahí. Dale, porque son así. Ajá, la vuelta.
señores. Ay, me encanta. Arrancar con las noticias del día. Así es. Oh, pero una noticia que además me hace cambiar radicalmente de emociones y de sentimientos, la verdad. Pónganme la música de tensión porque definitivamente esto lo merita. Justamente es una noticia que se viralizó el día de ayer por todos los portales de noticias y por las redes sociales. Les vuelvo a repetir, es una noticia bastante seria y muy delicada, porque justamente el día de ayer, a través del programa de Farándula, Chisme No Like, conducido por el argentino Javier Seriani y Elisa Beristain, aseguraron que el cantante venezolano Chino Miranda se encontraba en un grave estado de salud. Así como lo está diciendo Andreina y como también lo comentaron en este programa, el periodista argentino Javier Seriani aseguró, pero no mostró, que había recibido un mensaje de texto en donde le indicaban que la familia del Chino Miranda, quien se encuentra acá en Venezuela actualmente, había llamado varias veces a un cura por la gravedad del asunto, ya que se presume que podría estar entre la vida y la muerte, pero no quiero contarles más. Vamos a escuchar lo que dijo este periodista argentino. Adelante, señor director. Música de tensión porque me acaba de llegar un mensaje, Elisa, desde Venezuela, por el cual Nacho está pidiendo oraciones de Chino. ¿Qué dice? Y estamos en condiciones de confirmar que Chino Miranda... Ay, no me digas, no me digas, no me digas. Está muy, pero muy grave. Ay. A tal punto que la familia llamó al cura varias veces. ¿Usted sabe que se llama al cura cuando hay que bendecir a esa alma que puede partir? Para los santos soles, sí. Entonces, realmente Chino Miranda está muy delicado de salud, por eso Nacho está pidiendo oración, porque está muy grave, se ha llamado al cura varias veces y esto no habla bien de cuál puede ser el futuro de Chino Miranda. Esto creo que es una noticia que nos incomoda a todos, sobre todo a los seguidores de China, a los seguidores pues de este gran artista. Por supuesto, esta noticia, miren, generó una ola inmensa de rumores y especulaciones en cuanto al estado de salud de Chino. De hecho, el día martes, en horas de la noche, el periodista venezolano Carlos Camargo publicó a través de su cuenta de Instagram una foto con el cantante en donde escribió lo siguiente: Chino está delicado de salud, medios replican noticias sobre su condición. Vamos a dejarle buenas energías y oraciones, el poder de la fe, de la oración en cura, sana todo. Bueno, y justamente anoche, sin también dar muchos detalles de la situación en la que está atravesando el cantante Chino Miranda, su manager Julio Ducharne se pronunció para aclarar un poco todo esto, todos estos rumores que cada día crecen más y por supuesto que especulan muchísimo. Él desmintió dichas especulaciones y aseguró que está bien en casa con su familia. Para el medio del diario El Libre comunicó lo siguiente: la prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando la familia entienda, se dará más detalles de su condición de salud. También es mucho lo que se ha dicho por redes sociales, son muchos los medios de comunicación que han especulado con respecto a la salud, y una de las cosas que se decía que estaba también recluido en una conocida clínica de la ciudad capital, pero sí que su estado no era el mejor. Lo que sí entiendo también es que muchos medios de comunicación venezolanos han sido o hemos sido muy respetuosos con respecto a este tema, porque no se trata de un chisme por contar un chisme, de un rumor por contarlo, sino se trata de la salud de un artista venezolano, un artista que además siempre nos trajo muchas alegrías cuando estaba en su mejor momento, y yo creo que a eso también le debemos nosotros, claro, ¿no? Un poco de respeto y privacidad a su familia, que sin duda alguna está atravesando por un momento, y cuando uno pasa por este tipo de situaciones, simplemente no quiere hablar del tema. Entonces, este tipo de cosas yo creo que hay que respetarlas, y si el manager dijo esto, pues esperemos qué es lo que va a ocurrir más adelante. Lo que sí es cierto también, André, es que no solamente hemos respetado, sino que también desde acá les hemos mandado todas las mejores energías a Chino, también junto a su familia, para de verdad su pronta recuperación. Y justamente también vamos a recordar que hace unos días el cantautor venezolano Miguel Ignacio Mendoza dio algunas declaraciones sobre esta noticia en una entrevista concedida al programa Yahoo Vida y Estilo, e informó
que Chino se encuentra recuperándose aquí en Venezuela, como ya lo sabíamos, pero también alertó a todos sus seguidores. Lo que alertó a los seguidores de Chino fue que Nacho además también pidió que rezaran por Chino y que le enviaran todas sus mejores energías para un milagro. Creo que esto, a lo mejor, este tema de milagro es lo que alerta, sí, quizás. Sí, pero Nacho, es que a Nacho también le ha tocado vivir situaciones complicadas con respecto al tema de Chino. A él le preguntan muchísimo y sí, él prefiere también guardar esa información hasta que su familia, como la persona más cercana después de la familia. Hasta que su familia pues se atreva a dar un comunicado oficial a los medios de comunicación, a todos sus fanáticos. De hecho, Nacho siempre cuenta su experiencia cuando ellos tuvieron la oportunidad de montarse en tarima la última vez y no fue nada fácil. No. El Chino evidentemente no estaba bien en ese momento, pero quisieron regalarles un repertorio maravilloso de esa época de Chino y Nacho. No está fácil la situación, simplemente yo creo que debemos esperar a que su familia realice este comunicado oficial. Solo que sí es verdad que nos tienen con esa ansiedad en saber, porque es una persona que apreciamos y tan querida. Y que toda Venezuela quiere. Nosotros acá desde La Bomba vamos a estar muy al pendiente de todas las informaciones con respecto a la salud del Chino. De verdad deseamos que se recupere muy pronto. Le enviamos nuestra mejor energía, nuestras oraciones y que todos estos rumores que están corriendo a través de redes sociales y de la gravedad de su salud sean totalmente falsos. Paren las especulaciones. Sí, de verdad no hagan ola de comentarios y de noticias que aún nadie sabe si son ciertas o no. O sea, imagínense una madre leyendo todos los comentarios. No, la verdad que no debe ser nada fácil. Pero con esto nosotros entonces nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso seguimos con más de La Bomba. Bailadora venezolana que ha dejado el nombre de nuestro país en alto, gracias a su increíble talento e infinitas ganas de superarse día tras día. Su gran capacidad para bailar flamenco le ha permitido presentarse en grandes escenarios del mundo. Ella es Ciudi Garrido. Desde los 6 años de edad comenzó a desarrollar su pasión por el flamenco y en la actualidad ha sido merecedora de grandes premios nacionales e internacionales. Además, ha trabajado con increíbles artistas como Romeo Santos en su tema mexicana Maná en el video del Rey Tiburón. Ella llegó al tiburón. Y con el cantautor español Alejandro Sanz, solo por nombrar algunos. Como yo te quiero, como tú me quieres. Deja que no mire, cuando te enamores no te quejes, deja que tu alma mire. En su larga carrera como bailadora ha tomado grandes riesgos y precisamente uno de ellos la llevó a presentarse en uno de los escenarios más deseados por los artistas que se desempeñan en el mundo de las tablas, el Teatro Broadway en Nueva York. Luego de 10 años sin pisar su país natal, Ciudi vuelve a Venezuela para regalarle al público venezolano todo su grandioso talento y energía. Así que no esperemos más y démosle la bienvenida a Ciudi Garrido a La Bomba. ¡Aspiración total! Venezuela, continuamos el jueves con más de La Bomba y lo que acaban de disfrutar fue un material especialmente preparado para nuestra querida invitada del día de hoy. Miren, ella es la bailadora y coreógrafa de flamenco venezolana, Ciudi Garrido, quien la vamos a tener vía Skype para que nos cuente todos los detalles de ese concierto que va a tener en nuestro país, Venezuela, después de 10 años de no visitarnos. Ciudi, buenos días, bienvenida a La Bomba, a Televen y, por supuesto, a Venezuela. ¿Cómo estás? ¡Qué bella! ¡Oh, qué bella esta presentación! ¡Qué bella tú y gracias por estar con nosotros hoy! No, estoy feliz. Además, ese collage de imágenes tan hermoso que hicieron, yo estaba aquí emocionada viendo todo eso. Tienes material para nosotros poder editar bien chévere, de verdad que tienes una gran trayectoria. Totalmente, Ciudi. Bueno, para nosotros es un placer y además eres un orgullo para nuestro país. Esta vez yo quiero de una vez empezar preguntándote cómo están esas emociones, cómo está ese corazoncito y además también cómo están esas expectativas de reencontrarte nuevamente con tu país, con tu público luego de 10 años.
Esto es demasiados sentimientos encontrados, porque imagínate, 10 años sin visitar mi casa, además regresar al Teatro Teresa Carreño donde crecí, ahí hice mi primer protagónico, de hecho tuve la oportunidad de estrenarme en la compañía de Antonio Canales, por eso esa sorpresa tan maravillosa que apenas se me dio la oportunidad de ir a Venezuela, llamé a mi tito Antonio, como digo yo, maestro, tienes que venir como invitado a esta gala, quiero llevar a mi país lo mejor de estos 10 años. Y bueno, es compartir ese crecimiento, ¿no? Todo ese crecimiento que he tenido en el extranjero y todo lo que he podido compartir con otras audiencias, poder llevárselo ahorita a mi gente. Justamente hablas de esas emociones, hablas de ese momento en el que te vas a reencontrar justamente el próximo 20 de mayo, en donde estarás presentando una gala flamenca, como lo estás mencionando en el Teresa Carreño, y además también, como también lo mencionaste, con Antonio Canales, pero ya te estás preparando emocionalmente para pisar ese escenario antes de ver a tu público venezolano y luego ver ese lugar donde te reencontraste, ese lugar donde en algún momento esos sueños son los que has estado viviendo a lo largo de todo este tiempo. Mira, creo que no hay forma de prepararse para eso. Yo voy a llegar ahí y no respondo porque estoy segura que la lágrima se me va a salir. No hay forma de verdad de prepararse para lo emocionante que va a ser, además ese contacto cercano, imagínate, no solamente mi público, mi misma familia, mis primos, mis tíos que tienen años sin verme bailando y todos los videos de cuando me he presentado en California, cuando estuve en el Hollywood Bowl, cuando estuve en el Walt Disney Concert Hall o aquí en el Adrian Arch, que soy asociada cultural del teatro aquí de Miami. O sea, es como que todo ha sido a través de las redes sociales, de los videos, los mensajes tan hermosos que recibo por privado de Instagram, gente que va y compra las entradas y me mandan diciendo, por fin voy a hacer mi sueño realidad porque te conozco por redes sociales. Es algo que no tiene explicación y bueno, estoy contando los días, tanto yo como toda la compañía, porque increíblemente a pesar de que parte de mi compañía sigue siendo venezolana, inclusive tengo bailarinas ahora de la nueva generación que no van a Venezuela desde que son muy pequeñas y prácticamente van a conocer el país y sus padres le han hablado del Teresa Carreño. Imagínense, se van a montar por primera vez en este teatro y también bailarinas de mi compañía que llevan años conmigo, y llevan los mismos 10 años sin montarse en ese teatro. O los músicos de España que fueron muchos en su época con Joaquín Cortés o que fueron con Cristina Hoyos, con Antonio Canales y ahora están en mi compañía y es regresar a Venezuela pero de la mano de una venezolana. Entonces son muchos sentimientos encontrados los que hay dentro de la compañía y toda esa emoción y esa pasión se va a ver sobre el escenario. Sí, porque han pasado 10 años. Eso se dice muy fácil, pero la verdad no lo son. Y en toda esta década que estuviste fuera de Venezuela, has crecido increíblemente. Tú lo comentaste ahorita, la cantidad de presentaciones que has tenido por todos los Estados Unidos. Te pregunto ahora, tienes representación en el Teatro Teresa Carreño acá en Caracas, pero quizás planeas abrir otras funciones, quizás en el interior del país, para toda la gente que no ha podido verte en persona estos 10 años pueda disfrutar de todo el montaje que tienes. Me encantaría. Por ahora solamente tenemos planificado el Teresa Carreño. Yo estoy muy agradecida con todo el equipo de Total Show quien nos está llevando. Aunque soy venezolana, la compañía es una compañía internacional en el sentido de que todos los artistas que integramos la compañía vivimos fuera y ellos están haciendo este gran esfuerzo de llevar a la compañía hasta Venezuela, que somos 16 artistas en escena. Y bueno, es como una primera. Yo espero ahora en adelante regresar todos los años a mi país, visitar todas las ciudades, un primer regreso a Teresa Carreño y espero que nos vengan a visitar de otras ciudades que me han escrito y me han dicho, ay, ya compré mis entradas, voy desde Valencia. E inclusive les puedo dar una super noticia que me dieron ayer. Que me suéltala, que la merecemos. Música de tensión, por favor. Ay. Ahí está, Siuri, para ti. Y es que estamos abriendo una clase magistral el día sábado sobre el escenario del Teatro Teresa Carreño, donde se van a poder inscribir bailadoras y bailadores, van a poder venir del interior. La productora les tiene inclusive unos paquetes con descuentos en las habitaciones para que puedan venir del interior
ver el espectáculo y tener ese contacto directo conmigo y con Antonio Canales sobre el escenario de Teresa Carreño el día sábado en la mañana. ¡Qué belleza! Sí, yes. Además, bueno, una gran oportunidad también para todas esas personas que te han visto a través de las redes sociales, a través de todos estos años, que han disfrutado de tu talento, de todas estas presentaciones y que ahora van a tener la oportunidad de tenerte allí. Y bueno, quizás a lo mejor puedes tú llevarte a algunos o echarle el ojito a alguien que tú veas y bueno, hacerlos parte de tu compañía. Es una oportunidad. Mira, yo voy, digo, y de verdad me siento supremamente orgullosa del nivelazo que tenemos en Venezuela, en flamenco, siempre lo digo, con mucho orgullo. He estado en México, en México hay muy buen nivel, México y Cuba, pero realmente el nivel que tenemos en Venezuela de baile flamenco es altísimo y me siento muy orgullosa de todas las exponentes y bailadoras que tenemos en nuestro país, así que bueno, estoy ya deseosa de poder encontrarme en esa hora que voy a tener. Vamos a dar una hora yo y una hora Antonio, o sea, van a ser dos horas de clase magistral, y bueno, estamos contando los días para ese encuentro también. Qué bueno, Siudy. Mira, la verdad ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Estamos esperando, pues con ansias, y los bailadores también, que estoy segura que están viendo La Bomba, están allí pendientes de ese 20 de mayo para poder disfrutar de esta gala flamenca. Pues las cámaras de La Bomba son tuyas para que invites a todo tu público venezolano a disfrutar de esa gran presentación luego de 10 años. Claro que sí. Bueno, invitamos a todos a que no se pierdan esa gala flamenca maravillosa que voy a estar presentando el viernes 20 de mayo a las 7 de la noche en nuestro Teatro Teresa Carreño. Regreso después de 10 años a dejarme el alma y a compartir con ustedes todo ese crecimiento artístico. Llevo una banda de músicos extraordinaria, 3 cantadores, flauta, guitarra, un ballet espectacular y un vestuario de ensueño. Así que los espero el 20 de mayo. Ya pueden conseguir sus entradas en las taquillas del Teresa Carreño y en el Eurobuilding. Así que nos vemos. Bueno, con esto nos vamos entonces a una pequeña pausa comercial. Al regreso seguimos con más de La Bomba. Gracias, Siudy. Dios mío, ustedes saben lo que es un excelente plan para salir de la rutina con algo espectacular. Yo me estoy imaginando unas exquisitas, vamos a decirlo así, exquisitas avalanchas, helado de vainilla o dulce de leche con... Eso es algo del otro mundo. Además, ellos tienen las mejores promociones, las mejores piezas de pollo y un menú súper variado, todo en un solo lugar. ¿Ya vieron las redes sociales de @KFCBZLA? Cuentan con delivery a nivel nacional. Y además, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a jueves, el delivery está a mitad de precio, señores. Imperdible. KFC, siempre original. Ay, y nosotros seguimos con mucho más de La Bomba, mi querida Venezuela. Mira, con ánimo de jueves. Actitud de viernes. Gente, mi Barbie, que de verdad está bella, bella. Miren, aprovechando, por supuesto, por invitar a todo nuestro público. ¡Ay! ¿Qué? ¡Me encanta! ¡Vámonos! Debe ser que sabe. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? No, pero no lo digo al aire porque después. ¡Ay, Dios mío, ya va! Yo lo escucho como lejos, alioso. Pero ¿y el teléfono? ¿Dónde está? El teléfono. No, mira, pero es que hasta volteado lo pusieron. Lioso. Vale, acomoden eso, vale. Ay, Dios mira, mío. Claro, ahí está. Lioso, vale. Ay, Dios mío. Mira, pero ¿por qué? Lioso, el trabajo ayudante. ¿Por qué Lioso no organiza eso? Gracias. Listo. El ayudante, gracias, mira, el ayudante de Lioso. Mira, ya va. Aló. Tatira. Ay, Dios, por fin. Hola, Tatira. Tú me estabas llamando porque estoy segura que... Mira, Tatira, primero que nada, ¿quién eres ese pelón que estaba agarrando? Yo pensé que lo habías mandado tú. No, es que... ¿Eres tú? No, yo no mandé a nadie. No, es que no... Dile que no lo vuelva a tocar. Pero tú sí eres curioso, Lioso, ¿qué importa eso? Mira, no me estés cambiando el tema, porque tú eres un atrevido, chico. La última vez me colgaste y no me contaste, pero nada. Tatira, que tenía un orden. Pero, Lioso, estás como lejos, no te oigo, ¿verdad? Dime al operador de audio que se llama Mediarres. Que le suba. Ah, media res, que no, por favor le suba. Déjame subirle aquí al audio. Media res. Media res. Gracias, dile a media res que le ahí suba. Ahí está. Yo creo que ahí está. Media res, gracias. Ahora sí. Ok, Katira, me escucha. Ay, ahora sí te escucho mejor. Gracias, media res, actívate. Ajá, ¿qué pasó, mira, Dios? Que tengo un super beta. Ay, ¿cuál es el betulio de hoy? Un chismation. Un chismation, como dice Adrián. Mira, chismation, vaya Adrián, porque como Aguil dice que no quiere que le use la palabra todo que ver, la frase todo que ver, tampoco quiero que ay, use sí, ay, y cuidado sí, si pide ay, un poquito sí, de atención, porque aquí estamos sensibles. Eso lo tiene registrado, ay sí. Estoy en proceso. No, no, esto se lo puedo decir. Chismation. Cuenta, vale. Voy, Katira. Ajá. Resulta que... Pero eso está confirmado. Sí. No puede ser.
ser, pero ya va, espérate. Recuerdo que en las redes sociales hay rumores, pero nadie ha confirmado eso. Confirmado. ¿Pero y quién es la mujer? Mira, escúchame. ¿En serio? Bella. Ay, me encanta. Sí, porque ella es bella, ella es profesional, sí, ella se lo merece, sí, buena comunicadora. A mí me encanta ella. Pero ven acá, lioso. Eso está 100% confirmado. 100% confirmado. Mira, ¿y quién más? No, ¿sabes que había una? ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas eso! ¡De reportero internacional! ¡Otat! 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 ¡No puede ser! Sí. ¡Modo Otat! Que se fue por allá, que tú sabes que pero lioso, a mí eso me parece que está bien, porque ella es talentosa también y uno quedó así como con las ganas. Claro, pero de verdad, no escucho nada, no entiendo. Mira, pero ahora escúchame, escúchame. Y la otra mujer que estaba de candidata. ¡Quedó seca! ¡Seca! ¡Lokis! Bueno, Loki. ¡Ah! Eso. Mira, tú no sabes que esto es frío, que esto es frío que está dando, está cayendo como nieve. ¿Qué? ¿Qué dice? Está cayendo como una nieve. ¿Qué dice? Está cayendo como una nieve. Bueno, ya tú sabes. Nieve. Piensen, piensen, sí, Caracas está todo nublado. Ese es para que los dos que tienen a los lados piensen un poquito. Sí, para que piensen. Ahí están, sacando cuentas, pero bueno, tú sabes cómo es. Mira. Ahí te dejo esa, Katia. ¿Te vas ya? Sí. Ay, Dios mío, bueno, voy a sacar este beso. Que no vuelva a tocar el teléfono, chao, chiquito. Okay, mira, Dioso, no me abandones. No, no, jamás. Mira que te estoy señalando y todo. Dioso, de verdad. No me abandones. Que te desbloquee, dile que te desbloquee. No, ya me desbloqueó. Mira. ¿Qué? Pay attention, please. Mira. Está pasado, por favor. Él quiso decir, presten atención, por favor. Pero lo dije perfectamente. Sí, lo dijiste bien, Dios. Ah, la verdad que me alegra. Mira, en esa terraza se ve muy bello. ¿Verdad? Estás haciendo el curso, estás haciendo el curso. Además, mira que la terraza que se ve. Deberías dejarlos ahí, no volver de estudio. ¿Verdad? Aquí, no, no, tampoco. Así, Dios. Te podemos invitar para que un día muestres la cara, Dios. Imagínate. Media reja, actívate. Chao, Katira. Media res, mira, ves. Bueno, ya va, yo no sé qué es media res. Chao, por favor, lo que sí. Cuenta qué pasó, que tengo los nervios de punta y esta vez de verdad no pude escuchar nada. Escuché chismecho, pero por la mitad. Nada. Ay, no, quedó como especulaciones. No entendí. Que la nieve, que aquello, que lo otro. Saca cuenta. La nieve. Pide los tambores. No, no, pero ya va. No, ¿qué? No, no. Mándale un mensaje a Adriana. Sí. Adriana. The drums, please. Adriana, ¿puedo pedir los tambores? Dijo que no. Mejor, mejor, mejor señal, sigamos. ¿Qué hacemos? No, no, ay, pero no importa, después le decimos que juro que Andreina, vamos a pedirlo los tres. No, no. Y decimos los tambores. Andreina. Uno, dos, tres. ¡Los tambores! Por favor, lánzate. Me encanta cuando se leen los tambores, que las cámaras tiemblan. ¿Qué pasó? Mira, pero ya. Lioso me llamó para contarme, señores. Sí. Que suene esa música de tensión como es. Cuando suena así, señores, pegado, ¿no? Que está más que confirmado que la nueva animadora del programa Sábado Sensacional del Canal de la Colina, es decir, la figura femenina que acompañará a José Andrés Padrón y Henry Silva, se trata de... ¿De quién? Ya va, ojo, en las redes sociales se decían de dos posibles candidatas, pero ya está confirmado. Ya eligieron una. Ya eligieron yo sí una. Vi por ahí, yo vi algo por allí, un collage de ella o ella, pero no la sé. La animadora del programa sabatino de la Colina es... Ay, ese es, me encanta. ¿Te acuerdas cuando Lioso te dio una clave? Sí. ¡Nieve Sotelo, señores! ¡Ay, ay, ay! Mira, pero de verdad te voy a decir una cosa. Me parece perfecta elección. Sí. Ella es bella, talentosa, buena animadora, súper preparada. Además, que lo hizo muy bien en el Miss Venezuela. O sea, que yo creo que ese fue su casting final. Yo creo. Es más, ustedes se recuerdan, creo que eso fue más o menos en octubre del año pasado. ¿Por qué me quitas la música de tensión si no, no siento este chisme? Ay, Dios. Por favor. Ay, Dios mío. ¿Y quién es ese media res? No, no, está acá, Catalina. Ya está Catalina en los controles. Mira, yo recuerdo que el año pasado nosotros conversamos un poco del trabajo de Nieves Oteldo en Venezuela y nos sorprendió muchísimo porque nunca habíamos visto su trabajo en un escenario tan grande como lo es y como lo fue la edición pasada de este concurso de belleza. De hecho, también comentamos que le pusieran el ojo, recuerden, a Nieves Oteldo porque podría ser una muy buena candidata para futuras animaciones grandes, como por ejemplo en la Colina sabatino. Se la pusieron. Exactamente. Ya, se la puso de una. Ahora, señores. Ustedes se recuerdan también que hablamos sin respuestas, sí, señor, creo. De una animadora o de alguien internacional. Bueno, señores. Ay, bien. Dios mío. ¿Qué va a pasar? La chica que se va a encargar entonces de las entrevistas a los artistas internacionales. ¿Es la otra? ¿Es en el collage? No. No. Bien. No.
O sea, no está aquí. Todo el mundo está ahí, que suéltalo, Andreina. Ay, sí, que me pone nervioso. ¡Fanio Tati! ¡Vuelve, Fanio Tati! Seguirá, no, ella nunca se ha ido en realidad. Bueno, es verdad, pues bueno, pero estaba en una pausa. Claro, seguirá en el programa sabatino, pero esta vez como reportera internacional. A mí me parece esto espectacular. ¡Claro! Además, este programa comenzará la semana que viene con su nueva temporada, pero Nieves, al parecer, va a comenzar la segunda semana de estreno. Y es, mira, ¿será que es como un proceso de adaptación? A lo mejor ella va a estar allí viendo cómo es todo. O para dejar a la gente así como con esas ganas de ver quién es el animador. Pero sí, ya nosotros lo dijimos, como bueno, así. Mira, claro. A mí me encanta que además sea sensacional, tenga esta nueva temporada, porque es un programa que los venezolanos disfrutan mucho. Sí, claro. El talento de Henry, el talento de José Andrés también, muy bueno. Muy buenos colegas, claro. También. Soy fan de él. Me gusta que hayan opciones para los venezolanos en cuanto a animación y en cuanto a entretenimiento. Así que mira, 20 puntos, de verdad. Mira, pero además también... Pero ya va. Y ahora pregunto yo, ¿qué pasó con aquel espacio? ¿O qué va a pasar, mejor dicho, con aquel espacio de arte y espectáculos en Noticiero? Ok, según Lioso, ella en un principio no quería soltar este tema del arte y el espectáculo del Noticiero, porque fue lo que ella siempre quiso, porque ella además es comunicadora social. Ella dice que ella quería justamente estar en el espacio del Noticiero en esta oportunidad haciendo entretenimiento, y lo ha hecho muy bien a lo largo de todo este tiempo. Pero creo que no le va a dar chance de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, creo que demanda mucho tiempo, además, las grabaciones de sábado. También dicen por ahí sobre una posible candidata. ¿Y Alexandra? Ella es una buena candidata. Claro, bueno, Alexandra era la otra chica que yo estaba comentando cuando dije que había dos posibles candidatas. Además, Alexandra estuvo a punto de ser una de las escogidas, es bella, talentosa, pero pues aún como que le falta un poco de trayectoria. Ella está empezando, de hecho, aún todavía está estudiando. Más bien, yo aplaudo que a ella la hayan tomado en cuenta para este tipo de cosas y realmente un espectáculo como Sábado Sensacional. Sí. Alexandra lo podría hacer muy bien, solo que evidentemente vimos a Nieves en un espectáculo como el Miss Venezuela. Tiene una trayectoria quizás un poco más amplia y decidieron que fuera Nieves en esta oportunidad. A mí me parece que esta es una elección perfecta. Me parece muy buen casting, la verdad. Sí, me encantó. Sí. Creo que, bueno, felicidades entonces para Nieves. Éxito en esta gran oportunidad en este nuevo espacio y lo que será ahora entonces Sábado Sensacional. Nosotros de esta manera con chismecitos, señores, para ustedes, que ustedes pensaron que no sabíamos, pues aquí lo sabemos todos y se lo contamos todos también. Vamos a un breve corte y ya venimos con mucho más de La Voz. Las paso contigo, sí. Hoy La Bomba se llena de sabor latino, pues llega a nuestro estudio el cantante, compositor y productor venezolano Roberto González, oriundo de la ciudad de Maracaibo y quien desde su infancia mostró su pasión por la música. En el 2021 comienza el proyecto Bailando a lo Zuliano, donde rinde homenaje a la música tropical y bailable del occidente venezolano. Roberto González ha rendido tributo a reconocidas agrupaciones nacionales e internacionales como Los Masters, La Dimensión Latina, El Gran Caribe, Caribe Show, Los Casinos, El Supercombo Los Tropicales, Los Brillantes, Microcombo, entre otros. Sin duda alguna es un talento con mucho que ofrecer. Y además está en la preparación de su gira 2022 por Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. No se diga más y vamos a darle la bienvenida a Roberto para que nos cuente todos los detalles de su carrera en el programa número uno de la televisión venezolana, que es La Bomba. Preparado con todo el cariño del mundo para nuestro invitado de hoy. Como lo vieron, él es compositor, productor y cantante venezolano que hoy, por supuesto, nos va a deleitar con su talento. Pero antes, por supuesto, queremos conversar con él para hablar de todos sus proyectos actuales y, por supuesto, también de su carrera. Así que, Roberto González, bienvenido a La Bomba. Gracias, chicos. Yo estoy agradecido, feliz. Caracas es maravilloso. Ay, qué bueno. Mira, Zuliano. Sí, qué mira bueno lo que está diciendo. Caracas es espectacular, divino, sabroso, bonito, frío, pero tienen que ir para allá, para el sur. Para sentir ese calorcito. Y se come un cepillado, un patacón, un sapito, una mandoca. Claro que sí. Ay, Dios mío. Roberto, bienvenido a La Bomba, bienvenido a Caracas. Son muchas las cosas que queremos conversar contigo, pero vamos a comenzar de este sentido homenaje que le hiciste a la icónica agrupación Dimensión Latina. ¿Por
qué realizarle un segundo homenaje a esta agrupación y qué te sientes al hacerlo? Bueno, chicos, imagínate, la Dimensión Latina es llamados o catapultados como los generales de la salsa. Nos han regalado este año 50 años de carrera musical, los inicios de Maestro Carleón, Ángel Carrullo, Andy Montañez. Han pasado grandes artistas, figuras internacionales que nos han marcado. A nosotros los intérpretes nos han formado como artistas y a todo el mundo le han regalado música por muchísimos años. Los generales de la salsa en este año cumplen 50 años de carrera y quisimos pues rendirle ese tributo en dos partes. Con mi amigo Iverson Hernández, mi hermano caraqueño, por cierto, que está en Orlando, cantante de la agrupación Por Fibaló y sus adolescentes. Hicimos este homenaje para la Dimensión Latina y un honor. Un honor no solamente el hecho de hacer su música, sino que recibir el cariño de parte de ellos y el agradecimiento y que lo estamos haciendo bien. Si ellos lo afirman, pues nosotros estamos ahí como que, amén, gracias por además, Roberto, que bueno, 50 años de la Dimensión, de trayectoria de la Dimensión Latina no se dice fácil, así que yo creo que no solamente puede haber un homenaje parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, porque son el repertorio realmente es muy grande y además también la responsabilidad de cada una de las personas que hacen este homenaje debe ser mucho mayor, poner su voz y además también rendirle homenaje a estas agrupaciones que, como tú dices, te formaron y creciste con ellas. Claro que pero sí. Además de este segundo homenaje a la Dimensión Latina, también estás preparando un repertorio con homenajes a otras grandes agrupaciones reconocidas como Lavillos, como Los Blancos. Claro. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo además organizar todo ese repertorio? Y enfrentas esa responsabilidad. Claro, y además también que me cuentes un poco todos los shows que vas a tener por el país. Bueno, son muchas preguntas. Mira, me considero un folclorista, me encanta mi música venezolana. El hecho de que esté viviendo en el exterior, que tengo 7 años viviendo en Miami, en los Estados Unidos, no he estado ajenado a lo que está pasando musicalmente, lo que está pasando en mi país. Soy un folclorista, me encanta la música tropical bailable de Venezuela y en especial la del occidente venezolano porque fue con la que crecí. Fue lo que ejecuté, yo soy gaitero de nacimiento, soy guarachero de nacimiento. No se te nota, no se te nota. Y entonces, bueno, imagínate, o sea, todo no puede ser perfecto. Pero bueno, no, estoy comprometido con mi música tropical y estamos desempolvando ese repertorio bailable con la que ustedes, cuando tenían 15 años, que usaban la pollina para adelante, iban para los matrimonios y todo eso. Entonces, ese repertorio bellísimo que con el cual hemos crecido, con el cual hemos tenido fiestas familiares bellísimas, nuestras navidades, nuestras graduaciones, nuestros 15 años, los matrimonios venezolanos. Matrimonio, Dios mío, no puede faltar el matrimonio para bailar esas canciones. ¿Quién se casa este año? ¿Quién se casa? Mira, no sabemos, pero Aikil puede ser, claro. Solo que sí, Aikil organiza la boda. Ay, pero no, una renovación de votos. Me invita, también. Que yo tengo un show gratis. Perfecto, porque mira, además te iba a comentar que yo en esa época donde tú dices que bailaban con la pollina para adelante, yo era la que me dormía en las dos sillas. Entonces mi mamá y mis tías eran las que bailaban, pero ahora sí, en mi boda posiblemente te voy a llamar. Mira, Roberto, lo cierto es que también tienes una gira importante. De hecho, me dijo que después de este programa se va corriendo al aeropuerto porque se va a poner cómodo y se va. Me cambio el pantalón y arranco para Miami. Extraño a mi esposa, a mis hijos bellos, que los amo, los extraño muchísimo. ¿Tienes giras en Estados Unidos y en Latinoamérica también? Sí, estoy alternando, es chistoso, porque de Miami y después para Cabima. O sea, ay, Dios mío. Tengo que irme. De Atlanta tengo que estar en Maracaibo, entonces imagínate. Los muchachos, los músicos son muy crueles. Pendiente con ese cambio climático. Los músicos son muy crueles. Tenés que colocarle a tu carro de Miami para Cabima. ¡Claro! O sea, horrible. Pero sí, estoy bastante agradecido con todo el equipo maravilloso con el cual estamos trabajando acá en Venezuela. Mi esposa desde Miami, ella está como con un láser, con un satélite encendido ahí. Te amo, Sofi, te amo. Mira, por cierto, te vimos recientemente trabajando con Viviana, también anoche. Con los chicos de Guaco. Cuéntame otros proyectos rapiditos que nos puedes adelantar aquí en La Bomba. Mira, vienen muchos proyectos musicales, sobre todo con artistas de talla internacional, que van a hacer nuestra música folclórica de Venezuela. Estamos tratando de involucrar a los artistas de renombre de otras latitudes a que conozcan más de nuestra música venezolana. Y esta, la música tropical bailable, ellos dicen que somos egoístas, porque no le hemos regalado al mundo la maravillosa música que tenemos tropical. Este género es para que esté
en los playlists de talla internacional, como la salsa, como el merengue, con los mejores exponentes de la música latina. Y yo, yo creo que poco a poco lo han estado logrando cada uno de ustedes, sí, regalándole un poquito pues, de nuestra música al mundo entero, bien sea en tu caso o muchos de tus colegas también. Ahora, ¿cómo es ese momento justamente de reunirse todos ustedes para hacer este tipo de conversaciones y decir de pronto, no sé, vamos a regalarle a Venezuela algo de nuestra música, vamos a regalarle también al mundo entero algo de lo nuestro? Bueno, Dios tiene su tiempo y pone a la gente correcta para ser, como quien dice, el pilar fundamental de mi carrera. Todo con lo que yo soñé algún día hacer música, ahora son mis amigos, son mis colegas, desde el maestro Oscar de León, Nelson Arrieta, Ronald Borges, Guaco. Ahora yo grabé con Charly Sá de Colombia, el grupo Nietzsche, Everson Hernández, Porfi Baloa. Rodrigo Mendoza, Vladimir Lozano, el repertorio es largo, Roberto, sí, Blanco, o sea, un montón de artistas que me formaron y que ahora hagan música conmigo, para mí es un honor. Y ahora nosotros queremos escuchar tu música, por eso que en la siguiente parte vamos a poder disfrutar del talento de Roberto, así que no se despeguen de La Bomba. Vamos a guarachar. Tratando de brincar más alto de lo que pidieras, porque yo soy capaz de convertir el verano en invierno. Mira, querida Venezuela, hemos llegado a la parte final de este programa de hoy jueves. Gracias por su fiel sintonía. Vamos a despedir este programa con la buena música del invitado que tuvimos hoy, Roberto González. Buen provecho y hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, Venezuela. Como tú quieras, pero ten mucho cuidado, que por ser mala cabeza, problemas no te han faltado. En el baile del muñeco, te pasas la vida entera, no te importa que la gente te murmure por doquiera. En el baile del muñeco te la pasas con Guachito, con Pedrito, con Carrito, con Pachito y Ramoncito, con Ramiro y con Facundo, con Raimundo y todo el mundo. En el baile del muñeco te la pasas con Guachito, con Pedrito, con Carrito, con Pachito y Ramoncito, con Ramiro, con Facundo, con Raimundo y todo el mundo, tú ves. Baila Nonano y Lea también. Baila conmigo. Báilalo como tú quieras, pero ten mucho cuidado, que por ser mala cabeza, problemas no te han faltado. En el baile del muñeco, te pasas la vida entera, no te importa que la gente te murmure por doquiera. En el baile del muñeco te la pasas con Juanchito, con Pedrito, con Carlito, con Pachito y Ramoncito, con Ramiro, con Facundo, con Raimundo y todo el mundo. Del muñeco te la pasas con Guachito, con Pedrito, con Carlito, con Pachito y Ramoncito, con Ramiro, con Facundo, con Raimundo y todo el mundo, tú ves. We'll be right back.
saxofones.